La cuarentena acabó con meses de prohibiciones y entre damas y varones una discordia causó. El varón se percató que la mujer sin sorpresa, sin blower en la cabeza, o sea cuando no se peina, no es la misma, no es la reina, sin el salón de belleza. En casa casi rompe entre amenaza una gran luna de miel. Es que el hombre en su papel se volvió un comelón, pasa comiendo a montón y menos al targarrocha, por lo que hoy no le abrocha camisa ni pantalón. Morenita quita sueño. La mujer tengo entendido que hasta manda se ofrecía porque ella solo quería tener en casa al marido. Muchos de peso han subido por estar en la cocina, pero la mujer mezquina es la culpable de eso. Tiene al hombre en casa preso, sin bailes y sin cantina. ¡Ey! Tener en casa al marido. Rogaron tal vez, pero cuatro días después se arrepentían del pedido. Se la pasaba dormido, solo pensando en comer, y nosotras con poder, trabajando y aportando con acciones, demostrando que quien manda es la mujer. Mi vida se fue con ella. ¿Por qué me hablas de dormir sabiendo que siempre brava cuando calle nos tocaba? Sufrían al vernos salir. Hoy escucharla decir esas cosas me conmueve. ¿Cómo defender si atreve si la mujer tan campante le teme más a un calmante que a la COVID-19? Si el varón se vuelve loco cuando unos tragos se bebe. La mujer siempre promueve el uso de mascarillas y al varón le da cosquillas que el virus suelto en las calles le prohíba con detalles andar buscando chiquillas. Morenita de mi vida. Yo uso agua y jabón, el alcoholado y más cosas, y las mujeres celosas son peor que una picazón. Y ellas como prevención hablan de nosotros mal, y la distancia social no guardarán ni un minuto. Dicen que el hombre es un bruto, pero le gusta al final. ¿Qué puede el hombre decir si aunque celosa nos llama? Sabe que sin una dama no puede sobrevivir. También tiene que admitir que esta gran lucha a su haber la encabezó con saber. En Panamá una ministra, otra prueba que registra que quien manda es la mujer. Morena de mis amores. Disculpa te pido, varón, disculpas también, porque juntos por su bien debe el pueblo estar unido. No caigas en el descuido, el COVID presente está,
salir, pues que salga. Dios bendiga, Panamá.